Miki, ¿qué tal? Queremos verte tú. Que me debe ser parecido al de Agatha. Sí, sí, sí. Pero... la estructura, pero la decoración un poco más clásica. Hola, César. ¿Quién es? ¿Qué tal? ¿Vives con él? Compañero de piso. Ah, vale. ¿Vivís los dos solitos? Los dos solitos. Pues aquí tenemos el comedor de cocina, que es el espacio que comparto con mis amigos, las cenas. Aquí en la segunda planta es donde tengo pues, la zona de estar, el sofá y la zona de trabajo, el escritorio. ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¿Tú a qué te dedicas, Miki? Yo tengo una empresa de comunicación y publicidad. La gente que vivís en Love, casi todos tenéis el mismo perfil, ¿no? Gente joven, con profesiones así como modernas, artistas, publicistas... Sí, la verdad es que viene del origen de los Love, ¿no? De los años 50-60 en Nueva York, en que se trasladó los primeros artistas al Soho, y siempre se ha asociado a un tipo de gente con una vida profesional más creativa, más dinámica. ¿Les gustaría vivir en esta antigua fábrica de Barcelona con Agatha, Miki, Ray y Triana como vecinos? Tranquilos, quedan Loves en venta, pero eso sí, vayan ahorrando unos 600.000 euros. Qué maravilla de casas, ¿verdad?